Pues ahora te casas, hippie de los cojones. ¿Y cómo vamos a pagar una boda ahora? ¡Mal nacido! Y encima con la Mari. Menuda golfa. Tío, ¿qué pasa? ¿No ves que es una perdida? Ni respeta al cura a la hora de comulgar. ¿Qué pensará el pueblo? La boda tiene que ser cuanto antes, porque no podemos dejar que a la Mari se le note. ¡Ay, es sin vivir! Es que... ¡Cállate! ¡Cállate tú también! Ya tenemos suficiente. Tendremos que recurrir al abuelo. Deja de beber, Munchiña. No puedes seguir así. Te estás volviendo una borrachona. Sus seguros son de unos 20 millones de pesetas. Es nuestra única solución. Ya, pero... Solo nos faltan unos meses. Hay que hacerlo. Tiene que ir a firmar. Tenerlo congelado vale, pero... matarlo... Es nuestro hijo. Hay que hacerlo. Joder, hace falta una grúa. Ayúdame. Hostias, pues sí que pesa. Venga, aprovechad ahora. No, espera, que está ahí el guardia mirando. Hola, Benito. ¿Cómo va la ruta? Hombre, señor Manolo, hacía tiempo que no le veía. Me alegro de verle también, hombre. Venga, hasta luego. Ahora que viene Pum y Mario. Espera, espera. Coño, te la rompís. Va a tener que fregar. ¡Soltadlo! ¡Calla tú! ¡Anda, carajo! ¡Vamos a buscarlo! Edificio Windsor, 21 horas. ¿Pero queréis ayudar a tontaos, que el muerto es de todos? Esta vez sí que lo jodemos. ¡Calla, coño, que es tu abuelo! ¿Yo qué fas? Ahora nos llevamos la cuerda para allí. Cuando se acerquen, tiramos de ella y que caiga sobre los generadores. Tú sí que sabes, pa. ¡Calla tú! Me estás hinchando las... Vamos, que viene alguien. Esconderos rápido. Agarro la cuerda, aunque sea lo último que haga, si espero la señal. ¡Shh! ¡Shh! ¡Ya estoy!
A mí no me miréis, yo no fui. Manda carajo. Parece una toscada. Venga, coger la vuelo y vámonos de aquí. Manda carajo. ¿Pero este qué hace? ¡Lo tienes! Oh. ¡Cállate tú! ¡Suéltalo! Manda caralla. ¡Vamos a buscarlo! ¿Muda? Dale, total, para lo que va a decir. Arranca, que aún tenemos que intentarlo por última vez. Un poco más de respeto, que estás hablando de tu abuelo. Paco, pásame el pacharán. Yo no puedo aguantar más esta situación, me estáis volviendo loca. Moncha, tranquilízate, nos estás volviendo locas a todos. Tómate la pastilla. Pásame una que está ahí, en la guantera. Sí, ya se lo decía yo, que nunca llegarían a ningún sitio. Tenían un carácter totalmente desequilibrado. Y eso no era nada bueno. Yo me pasé la vida intentando que cambiaran las cosas. Pero... Lo destruyes, que no hagan ni preguntas cuando ven que tú no subes.